Hola, ¿qué tal? Voy a mostraros cómo va nuestro bullet journal, ¿vale? ¿Cómo va el índice? Va todo bien. Las claves. El mes de septiembre, muy bien. El tracker fue una tremenda. Es que poner esto en un tracker es un. Es, no. Pero ahora lo he intentado de nuevo, ahora lo veréis. Y esta vez sí me ha funcionado. A ver si es verdad que esta vez. Voy a apartar esto de aquí. Mirad, así solucioné lo de la hoja de menú. Puse mi menú ideal, que sería pues un entrante de ensalada del César, que me encanta. Unos canelones de espinaca, receta de mi madre, que me encanta cómo los hacía y que conservamos la receta y las hacemos. Y bueno, tiramisú helado, frío, bien frío, quiero decir, de postre y acompañado de un lambrusco más frío aún. Me encanta. Y así seguí con el mes de septiembre. Incluí estas pegatinas que me la había regalado una amiga. Y estos son post-its, ¿vale? La semana de mi cumpleaños me gustó que fuera todo pegatinas, color, floripondios. Bueno, pues sí, me gustó. Aquí para salvar, este rótulo se me ocurrió hacerlo con rotulador y tuve que taparla. Y tuve que taparla con esto que lo compré en Tiger y son post-its, ¿vale? Son post-its. Considero que sea barato, pero dos o tres, no sé, no me parecieron nada baratos, pero sí que me parecieron muy chulos y muy originales. Billete, ticket, me gustó. Y bueno, comienza octubre. Domino perfectamente la práctica de la mini hoja con la acuarela de todas las veces que lo tuve que hacer. Y he vuelto a los trackers. Los trackers, pues comer sano, rutina de noche es echarme, vamos a ver, tengo ya 46 años, unas patas de gallo, porque tengo una cara muy, muy expresiva, entonces me arrugo la frente, me arrugo los ojos, me arrugo todo, cuando me río y tal, y cuando todo. Me río mucho, con lo cual, vivan las arrugas por reírme. Total, los tres colores. Y me ha gustado mucho esta forma de hacer el tracker. Se hace nada, ¿eh? Aproveché la misma línea, ¿eh? Las mismas líneas están aprovechadas. No es que lo haya hecho tres veces distinto. Que repetir los números parece muy pesado porque lo es, pero a mí me cunde mucho, la verdad sea dicha. Pues ya cada uno a su libre albedrío. Pero me gustó mucho hacerlo. Lo dicho, las letras están hechas con este porque este no traspasa. No traspasa. Aquí tuvo todo el arte, porque aquí no sé por qué metí la pata. No sé por qué, no. Claro que sé por qué. Puse miércoles. Aquí está, se transparenta un poco. Lunes, miércoles. Además, miércoles, por eso está más largo el título, porque acababa ahí. No me equivoqué en el 3, pero puse miércoles. O sea, cuando yo veo lunes, miércoles, digo, esto no hay quien lo salve. Pero de pronto se me iluminó la bombilla, puse un post-it, que no me salía la palabra. Es un post-it, lo puse, pero yo lo pegué enterito, parece, y es Molange. Lo puse aquí, la M la aproveché, martes y el 3 lo aproveché y me parece súper simpático. Y eso sí que usé, que no debería haberlo usado en el económico, pero lo usé. Usé el midliner rojo porque tenía el mismo color de los coloretes y para darle un poquito de vidilla. En fin, lo solucioné con el post-it. Aquí metí lo que os digo. Metí estos dos nuevos porque me gustaban mucho, los tengo y bueno, yo pienso que a casi todas los que nos gusta el tema, los que nos gusta el tema de la papelería, tenemos washi tapes, pues alguno que os guste, mirad, metí esta franja porque me gustó, ¿vale? También lo hice con este.
Vale, midliner. Vamos a ponerlo al derecho. Y os dejaré donde los compro yo. Ahora me he comprado el paquetillo que me faltaba. Aquí metí el color naranja. Aquí me he colado yo mucho, ¿eh?, para ser el económico. Pero estos no se calan. Eso significa que tienen menos carga de tinta. No sé si es mejor o peor. En fin, si lo haces, que sepáis que no cala. Un poquito sí caló, que por eso puse aquí los washi, pero mira, aquí lo podéis ver. Está aquí, se transparenta, pero no se cala. Esta es la página que perdí, la anterior, porque se caló totalmente. Por eso digo, nunca hagáis una portada aquí, porque esto está hecho con un lira y esto pasa con un lira. Esto ocurre con un lira. Esta página, este modo de semana me ha encantado, ¿eh? Tengo que decir que este modo de semana me ha gustado muchísimo. Muy trabajoso, ¿eh? Muy, muy trabajoso. Si queréis trabajar, pero bueno, es lo que decimos. Si una semana se nos apetece hacer más líneas, más recuadritos y más tal, pues lo hacemos. Y sabemos que esto lo podemos hacer, mira, lo podemos hacer en un cuaderno de una raya, en un cuaderno de puntitos, en un cuaderno de cuadritos y en un cuaderno en blanco, donde queramos. Donde queramos. Los medidores de felicidad han estado un poco por los suelos, que no sé si os fijáis, pero tengo el medidor de felicidad en este bullet porque me hace gracia. Y bueno, estaba súper bien, hasta que de pronto te hace el mundo zasca. Y cuando está súper bien, bueno, pues no voy a entrar más en el tema. Prohibido dar pena, no era esa mi intención y no quiero que vuelva a pasar. Este canal es alegre y positivo, todo positivismo y alegría. Eso es lo que me gusta a mí transmitir. Insalvable esta página, pondremos algo. Aquí quiero hacer los trackers. Ta, 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 ta. Y aquí se me apeteció utilizar el Tombow naranja, color de la calabaza, color de Halloween, color. Se me apeteció muchísimo, muchísimo. Y pues nada, puse lunes, martes, miércoles, el martes 31, truco o trato, miércoles. Y ahora vamos a poner jueves, viernes, sábado y domingo. Pues este mes voy a incluir el Tombow, un Tombow naranja, para el mes de noviembre. Cada mes incluimos algo que no supere los 4 euros, por ejemplo. Y este mes incluyo un Tombow naranja.